Chicas y chicos de Atrévete a Coser, el día de hoy vamos a enseñarles a cómo hacer un arbolito fugaz para la decoración de nuestro árbol de Navidad. Como lo ven, es súper mono, práctico y sencillo de hacer. Ahora, los materiales. Ya tenemos aquí nuestro patrón del arbolito, que lo van a tener descargable en nuestra página web textilcolmenar.com. Lo primero que vamos a hacer es cortar los cuadros del tamaño en que nos quede el arbolito centrado, ¿vale? Ya sea todos rojos, todos verdes, todos beige, azules, morados, plata, los colores que ustedes quieran. Al tener los cuadrados, vamos a agarrar nuestra fiselina de aplicación. Vamos a poner nuestro tejido por el lado corrugoso, no por el lado liso que es el del papel, no, el lado corrugoso que es donde está el pegamento, ¿vale? Lo ponemos, planchamos y nos tiene que quedar algo así, ¿vale? Como ven aquí, va a quedar algo rígido porque claro, tiene el pegamento. Después que tenemos esto, le quitamos el papel. Como pueden ver, el pegamento ha quedado en la tela, ¿vale? Quitamos el papel, agarramos nuestro otro cuadrante, lo ponemos y planchamos y nos tiene que quedar algo así. Por ambas partes, el mismo tejido, que no se despega ni nada. Ahora, plancho esto y dibujamos. Ya lo tenemos pegado. Marcamos nuestro arbolito con nuestro bolígrafo de fricción. Y recortamos y nos tiene que quedar así. ¿Okay? Yo hice uno verde, uno en beige con dorado y el rojo. Ahora recorto esto y armamos. Ya aquí tenemos nuestros tres árboles. A estos dos, a dos de ellos, sean beige o verde o rojo y verde como lo tengo aquí, lo vamos a doblar por la mitad y le vamos a pasar la plancha para tenerlos marcados así, porque el siguiente paso va a ser, tenemos nuestro árbol plano, el que no hemos planchado, vamos a ponerlo que coincidan los picos, ¿vale? Y el rojo aquí, ¿ok? Que coincidan los picos y nos quedaría algo así, ¿ok? Entonces, apartamos el rojo, abrimos el verde y le vamos a pasar una costurita por la marca hasta el final. Cerramos, ponemos nuestro rojo que coincidan las puntitas del árbol, abrimos y vamos a pasar una costurita por aquí. Y terminamos nuestro arbolito. Ahora a coser. Ya aquí le hemos hecho la costura, se lo he puesto en verde para que lo vean. La unión es de los otros dos árboles y aquí lo tenemos, nuestro arbolito en 360 grados, de muchos colores. Ahora es que queda ponerle el cordón para colgarlo en el árbol y en vez de una estrellita yo le voy a poner unos corazoncitos de purpurina. Ahora voy a buscar el silicón para ponérselo.